doctor, el doctor Lino Barañao, usted lo recordará, fue ministro de Ciencia y Tecnología varios años. Él es doctor en química y el otro día leí algo que me impactó. Entiendo que la figura no es exacta, es el INVAP de los alimentos, pero es llamar la atención, entiendo, ahora le vamos a preguntar al doctor Lino Barañao, sobre la potencialidad que tiene Argentina y que hoy por hoy seguimos medio o nos conformamos con los commodities o el grano de soja, un poquitito, o el aceite, el subproducto, pero no mucho más. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, un gusto en saludarlo. ¿Nos cuenta sobre esta figura que usted utilizó, entiendo, para llamar la atención? Sí, en realidad es una figura a la que recurrí porque casi todo el mundo sabe lo que es el INVAP, una empresa integrada por la Comisión de Energía Atómica y el gobierno de Río Negro, que ha sido altamente exitosa en desarrollar y comercializar tanto reactores nucleares como satélites. Claro. Lo curioso es que siendo un país que deriva la mayor parte de sus exportaciones de alimentos o insumos para alimentos, no tenemos una estructura equivalente. Y sí tenemos otras entidades dedicadas, por ejemplo, a la industria del petróleo, como INPEC, que es una relación entre CONICET e YPF. Tenemos una fundación de nanotecnología, otra de informática. Y siempre para mí fue un desafío tratar de estructurar algo equivalente en el rubro de alimentos, porque es donde tal vez tenemos el mayor potencial. O sea, si pensamos cuáles son los dos problemas que tiene el país, fundamentales son la generación de empleo y de divisas. Todo lo demás se deriva de eso. Y el sector agroalimentario es el que tiene la mayor posibilidad de generar en el corto o mediano plazo ambas cosas, tanto mejorar las exportaciones como generar empleos, sobre todo a nivel regional. Entonces, lo que falta en el sistema argentino es una entidad que facilite las exportaciones. Tenemos instituciones de investigación, el INTA, el INTI, el CONICET, muchas universidades tienen áreas de alimentos, pero se limitan a hacer desarrollos, a hacer investigaciones. No tienen la capacidad de comercializar, no está en sus condiciones fundacionales, digamos. Y pueden asesorar a otros, y esta es una tarea que es importante porque tenemos muy buenos expertos. El área de la ciencia en que Argentina se destaca a nivel internacional, si bien no es mayoritaria, es tecnología de alimentos. Entonces, es un absurdo no aprovechar esa capacidad para poder agregar valor a nuestras exportaciones. Entonces, el concepto este es de crear una entidad de derecho privado que pueda asesorar a los productores. Pero en una modalidad distinta, yo creo que hay que hacer un cambio copernicano, así como Copérnico demostró que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino que era el Sol, hemos quedado cuenta que ya Argentina no es el centro de exportación de alimentos como fue a principios del siglo XIX o del siglo XX, mejor dicho, Claro. sino que tenemos que ir al centro de la economía, que Buscar son los los países. clientes, doctor. Buscar los clientes en el mundo. Buscar los clientes y sobre Sí. todo determinar dónde están los mercados, ver qué condiciones se necesitan, no solo de calidad, sino hay una cantidad de barreras arancelarias, Claro. regulatorias, que el productor usualmente no conoce. Entonces, en el pasado, y todavía ocurre, lamentablemente, muchos productores pequeños, sobre todo, se entusiasman con un producto, creen que tienen un mercado afuera, pero se encuentran con una cantidad de barreras que dificulta ese proceso. Entonces, lo que estoy proponiendo es algo que es novedoso en el sentido de articular entidades que ya existen. O sea, no estoy pensando en que hay que crear un INVAP, una institución nueva, un Claro. edificio con gente, sino que ya hay entidades que cumplen funciones distintas y que se pueden integrar en un consorcio que brinde este tipo de servicios. Un poco el núcleo central es el CIAT, es un centro de asistencia tecnológica al sector alimentario que está en Villa Regina, que da servicios a los productores, no solo de la región, productores de fruta y de jugo, sino que da servicios a 700 empresas en todo el país. Tiene una facturación de 7 millones de dólares anuales, o sea, tiene una actividad realmente relevante. Y a partir de la iniciativa de su actual presidente, Rodolfo Ardenghy, quiere
integrarse en lo que se denomina el mundo del alimento del futuro. Claramente van a tener que mejorar, no solo mejorar los servicios, hoy por hoy el alimento requiere no solo calidad, sino que lo que está en la etiqueta es tan importante como el contenido. O sea, uno tiene que no solo dar la composición en proteínas, grasas, hidratos de carbono, sino en los índices ambientales. Ah, mire, ese dato no lo sabía. ¿Eso cómo es lo de los índices ambientales? Y porque el nuevo consumidor, el consumidor que yo llamo de hedonismo ético, es decir, aquel que quiere disfrutar del alimento, pero quiere tener la conciencia tranquila de que no perjudicó al medio ambiente y si es posible, mejoró la vida de alguien, quiere saber dónde se produjo ese alimento, que no haya sido producto de deforestación. Esto ya lo vemos, o sea, la Unión Europea sanciona la producción de soja en Brasil por la deforestación asociada. Claro. Pero también quieren, bueno, que tenga una baja huella de carbono, así que se use el menor número de combustibles fósiles para producir ese alimento, Sí. que sea nutritivo, que no sea ultraprocesado, o sea, que no tenga tantos componentes químicos. Y Do eso se doctor, anuncia ahí, que... perdóneme, ahí le pregunto algo que tal vez sea una burrada, usted sabrá disculpar. ¿Qué tiene que ver con los bonos verdes? Tienen una relación en el sentido de que se está premiando la fijación de carbono a nivel mundial. Entonces, el bono verde es un mecanismo por el cual se le da un crédito a las empresas que secuestran carbono, por ejemplo, plantando árboles o haciendo una agricultura conservativa, regenerativa. Acá es el mismo concepto, pero en realidad es punitorio, si se castiga al producto que tiene una alta huella de carbono. Entonces, si uno puede demostrar que produjo un alimento con el mínimo consumo de combustibles fósiles, que es básicamente lo que se mide, con uso racional del agua, que todavía en Argentina tenemos a veces sistemas muy primitivos de uso del agua, que es un recurso cada vez más escaso. Bueno, ese tipo de certificaciones van a tener que estar en la etiqueta y tenemos que estar preparados para darla. Y acá en Argentina ya eso se tiene en cuenta, perdón mi ignorancia. No se tiene en cuenta en el mercado local todavía, pero en los mercados de exportación, que es a los que apuntamos, sí lo tienen en cuenta. Entonces les decía que el CIATI es un poco la nave nodriza. Esto está pensado en un concepto que también le he robado, además del nombre de Papa, a Corrado Baroto, que es amigo, que es como se hacen los satélites ahora. Si los satélites no son un gran bloque de varias toneladas que tiene todo adentro y que si se rompe una parte, o sea, hay que reemplazarla, es imposible, sino que se usa lo que se llama arquitectura segmentada, es decir, hay un núcleo central y después componentes que uno va enviando y asociándolos en el espacio y si falla uno o si hay que modernizarlo, se cambia. Son autónomos, o sea, que cada uno tiene su estructura. Pero los otros componentes para asociar es una entidad que se llama Vibor Foods, que es una asociación de ex ejecutivos de multinacionales de alimentos, que tienen conocimiento de los mercados mundiales, que están residiendo en los 5 continentes y que permiten detectar eso de los clientes, dónde está el potencial comprador del producto de Argentina y averiguar quién puede venderlo. Esto, digamos, un productor de aquí no puede mandar a alguien a Singapur para ver si su producto sirve. Tampoco puede mandar una muestra habitualmente, porque el procedimiento es muy complicado, mandar un alimento. Entonces, Vibor Foods lo que hace es, a través de esta red de representantes, relevar cuáles son las posibles posibilidades de mercados y tratar de localizarlos. Esto no es exclusivo para Argentina, es para toda Latinoamérica. Y un poco estratégicamente estamos apuntando al mercado del sudeste asiático y de otros países africanos, que son mercados de alta demanda. Doctor, hay, mire, si uno suma, ¿no? Cuentan que en China y en India ahí ya tenemos casi 1.600.000 consumidores de alto target. No sé Así es. cuántos otros hay en el mundo. Conozco Bueno, esos dos datos. a mí me contó una vez el ministro de Hacienda de Singapur. Singapur es un país muy pequeño, pero que es un núcleo de comercio de todo el sudeste asiático. Él me decía que según las estimaciones que ellos tienen, en el sudeste asiático, estamos hablando de Malasia, Indonesia, Filipinas y todos esos países insulares, digamos, en los próximos 10 años va a haber 800 millones de personas con un poder adquisitivo equivalente a un americano medio.
Estamos hablando de cuatro veces Estados Unidos, sino 200 millones. Bueno, es cuatro Estados Unidos que van a aparecer gente que quiere comer mejor. Acá tenemos un problema porque el consumo de carne es aspiracional. Lo primero Claro. que quiere la persona cuando llega a clase media es comer más carne y Claro. estamos bastante limitados en eso. Pero hay maneras de hacer esa producción en forma sostenible. Pero además de eso está este mercado de lujo responsable, sofisticado, que quiere comer cosas distintas de países exóticos o países sean considerados como verdes. Y Claro. Argentina tenemos la ventaja de que todavía nos considera un país verde. Claro. Entonces, podemos acudir a esa ventaja para penetrar esos mercados. Doctor, a ver si lo interpreto cabalmente. Usted está proponiendo y avanzando sobre un gran consorcio internacional donde cada uno juegue su rol. Exactamente. Y le completo porque hay otros dos componentes Sí. más. O sea, tenemos este con Pivot Foods, que es el que hace la demanda, la conexión con el exterior. Tenemos una pequeña empresa que es de dos ex ejecutivas del rubro agro, que se llama Batch Agro, que facilita todo el proceso de envío de muestras, relevamiento, que es algo que parece elemental, pero en nuestra experiencia es muy complicado, digamos, obtener, por ejemplo, el permiso de Senasa para exportar un alimento, por ejemplo. Y además averiguar cuál es el requisito para entrarlo en otro país, que varía de país en país. Eso es algo que es totalmente inaccesible para un productor y es algo que esta pequeña empresa puede dar. Y el otro componente final es la Universidad Maimónides, de la cual soy vicerrector de ciencia técnica, que tiene un área de nutrición y salud. Y lo que permite es analizar los alimentos en cuanto a su impacto justamente en la salud humana. Gran parte de las afecciones y causas de mortalidad hoy por hoy se deben a lo que se llama, perdón, No, por favor. el síndrome metabólico, que es Ah, sí. hipertensión, diabetes, Sí. que tiene que ver con este estilo de vida, que es la falta de ejercicio físico, pero también el consumo Claro. de alimentos inadecuados, de Claro, alto claro. contenido calórico, escasa fibra y demás. Entonces tenemos la posibilidad de hacer ensayos sobre los alimentos en cuanto a su composición y su impacto en la salud, y dar ese respaldo académico al producto que vayamos a exportar. Doctor. Y acá le hago la otra pregunta. ¿Qué deben hacer las empresas que quieran integrar esto? ¿Cómo es? ¿Es un consorcio donde hay un asociativismo? ¿Cómo es? Las empresas se pueden contactar a cualquiera de estos centros, si buscan en internet CIATI, con Sí. C, que es el centro este de Villa Regina. Y si buscan Vivor Foods, es un marketplace, es una página web donde se pueden subir los productos de forma gratuita. O sea, el productor que tiene algo que Claro. quiere vender al mundo, sube ese producto, y si hay un cliente, la empresa Vivor se encarga de establecer las conexiones, ver de conseguir financiamiento, digamos, Claro. y el tipo de asistencia que pueden necesitar. Esto, bueno, ahora se está consolidando, haciendo una actualización de todo el equipamiento que tiene el CIATI, Claro. pero incorporando también la parte de desarrollo, porque la idea es usar esta capacidad tecnológica que está dispersa en el sistema argentino, y de alguna forma de una estructura, de forma tal que si un productor, supongamos que quiere hacer un nuevo jugo de fruta, quiere usar una tecnología novedosa, se puede recurrir al CONICET, al INTI o al INTA, encargar ese desarrollo y pagarlo. Claro. Eso facilita mucho las cosas porque el productor no tiene que contratar un técnico, incorporarlo a su empresa, ni tiene que asumir las cargas sociales y demás, sino que paga por el servicio y este consorcio se encarga de conseguir la información necesaria. Doctor, usted está mal como estamos casi todos. No sé qué nos está pasando. Le Sí, alcanzaría no, un vaso de agua. me estoy reponiendo de Ah, tu mire. lesión. Bueno, le digo que me encantó charlar con usted. En algún momento lo voy a molestar para la televisión, si usted así Bueno, lo ¿cómo dispone. no? Y muchas gracias. Interesantísimo este tema, ¿eh? Un placer. Bueno, gracias a usted por permitir comunicar esta iniciativa. No, un cariño. Muchas gracias, ¿eh? El doctor Lino Barañao, ¿eh?